el gluten en la dieta, amigo o enemigo? Tal vez yo no les pueda contestar finalmente la pregunta, serán ustedes los que decidan si en realidad es un amigo o enemigo. Dentro de los objetivos que les voy a comentar es que conozcamos primero qué es el gluten y en dónde lo vamos a encontrar, saber qué enfermedades están asociadas con la ingesta de este y cuándo va a estar indicada realmente una dieta libre de gluten y cuáles van a ser los problemas derivados de esta misma. En primer lugar, entonces, ¿qué es el gluten? Muchos ya hemos oído esta palabra, ¿verdad? Sabemos que es una proteína amorfa que fue descubierta en 1728 por un químico italiano, pero que en ese entonces todavía no sabíamos que eran proteínas y la describía como una sustancia viscoelástica solamente. Esta proteína de gluten la encontramos en muchos cereales, vean ustedes, el trigo básicamente porque este representa 80% del total de sus proteínas como gliadina y glutenina, pero también la podemos encontrar en otros cereales como el trigo, la cebada, centeno, espelta y el triticale. ¿Por qué es especial el gluten? Sabemos que a lo largo de la existencia del hombre, ¿verdad?, el pan ha sido una base de la alimentación de muchos individuos y el gluten es importante porque cuando la harina de trigo es mezclada con agua, estas dos proteínas, la gliadina y la glutenina, que son, esta es una proteína monomérica que le va a dar extensibilidad a la masa cuando se amasa y esta, la glutenina, le va a dar firmeza y elasticidad, al combinarse con agua pueden absorber dos veces su peso en agua y por lo tanto constituir una red deformable, elástica y extensible que es capaz de retener CO2 y durante la fermentación y posteriormente durante la cocción para darnos como resultado primero la masa y posterior a la cocción el pan. ¿Cuáles son estas prolaminas que son tóxicas para los individuos? Bueno, para el trigo ya comentábamos que es la gliadina, para el centeno la cecalina, en el caso de la cebada la ordeína, pero tenemos también el triticale y espelta que son también productos que pueden tener proteínas tóxicas para los individuos. Ya comentábamos que desde hace 8000 años todos estos elementos son la base fundamental de la alimentación, por eso la importancia de ellos en la alimentación en general. Aquí solamente les quiero mostrar qué características tienen estos cereales y por qué se van a relacionar en algunos individuos con la restricción de la dieta libre de gluten y que pueden estar deficientes en algunos, lo comentaremos más adelante. Vean ustedes, el trigo que realmente es una proteína incompleta porque le falta la lisina, pero es rico en fibra, es rico en hierro, magnesio, en vitaminas del grupo B, en folatos y en zinc y el resto de estos cereales también comparten estas características de riqueza en cuanto a minerales y vitaminas del complejo B, vean ustedes, incluyendo la vitamina E para la cebada también. No puedo dejar de obviar comentarles que hay tres entidades que básicamente nosotros reconocemos que requieren una dieta libre de gluten. Aquí lo agrupé de dos maneras, en donde vemos que hay quienes necesitan por cuestiones médicas restringir la dieta de gluten y hay quienes no tienen una necesidad médica real de esta dieta. Las necesidades médicas están en relación a la alergia al trigo, a la enfermedad celíaca y a la sensibilidad al gluten no celíaca, en este caso que es un diagnóstico que como vamos a ver más adelante aún está como en controversia. Entonces, les quiero hablar muy brevemente acerca de la enfermedad celíaca porque es la indicación, una de las indicaciones principales de restringir el gluten en los niños. Ya sabemos que desde Areteo de Capadocia, desde el siglo I antes de Cristo, ¿verdad? Este médico en un libro que él escribió acerca de los síntomas y signos de las enfermedades, ya pensaba que había una relación de esas enfermedades con el pan, pero fue hasta 1888 que Samuel Gee hizo una descripción muy detallada y exacta y que todavía es vigente en la actualidad acerca de la enfermedad celíaca y desde ese momento lleva ese nombre. Pero este pediatra holandés, Karel Dick, fue quien realmente hizo esa asociación de enfermedad con la ingesta de pan, porque cuando en Holanda
durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron una hambruna muy importante, vio que sus pacientes que tenían esta enfermedad, enfermedad celíaca, mejoraron durante la hambruna, se recuperaron básicamente, y que después de que se introdujo nuevamente o que tuvieron prosperidad, volvieron a recaer. Entonces, a él se debe esta relación de enfermedad celíaca con el trigo, ya desde 1950. Actualmente se ha modificado esa idea anterior de que la enfermedad celíaca era una enteropatía solamente. En las guías de la ESPAGAN, ¿verdad?, se definió a la enfermedad como celíaca como una enfermedad sistémica que es mediada por mecanismos inmunes. Ya no es solo una enteropatía, es una enfermedad sistémica, pero esta va a ser provocada siempre por el gluten y sus prolaminas relacionadas en sujetos que son predispuestos genéticamente, y se va a caracterizar porque tiene síntomas y signos que son dependientes del gluten, anticuerpos específicos de la enfermedad y haplotipos HLA, DQ2 y DQ8 que se han encontrado hasta en más del 98% de estos pacientes, y además de la enteropatía. Y que cuando se instaura una dieta libre de gluten, estos pacientes tienen desaparición de los síntomas y una recuperación de esta enteropatía. La enfermedad celíaca es común en todas las culturas, básicamente en aquellas en donde estos cereales predominan en su alimentación, y va a afectar más a las mujeres que a los hombres en esta relación. La prevalencia en la población general está subestimada seguramente, pero se calcula en poblaciones del oeste de 1-3%, con un riesgo de un 5-30% en los familiares de primer grado de estos pacientes. Esta clasificación de la ESPAGAN también en relación a las formas en las que se puede presentar la enfermedad son las formas sintomáticas, que van a incluir síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, distensión abdominal, extraintestinales, como puede ser una talla baja, como puede ser anemia de difícil control, entre otras. Y las formas asintomáticas, que las divide como silentes, latentes y potenciales. Aquí ustedes en este cuadro les muestro nada más que comparten, tanto la silente y latente, comparten la presencia de anticuerpos específicos positivos y HLA con una biopsia compatible, pero que no tiene signos suficientes para sospecharla, por eso se llama silente. La latente también encontramos el DQ2 o DQ8 compatible, pero sin una enteropatía en un paciente que ya previamente había tenido la enteropatía y que puede o no tener síntomas con o sin anticuerpos específicos. Y la potencial es aquella en que los anticuerpos específicos están presentes y el HLA también es compatible, pero no hay anormalidades en la biopsia intestinal, aunque posteriormente pueda desarrollar una enteropatía secundaria al gluten. El diagnóstico lo vamos a hacer básicamente con una combinación de la sospecha clínica en estos pacientes y la detección de anticuerpos específicos como los antitransglutaminasa predominantemente, y en algunos pacientes requerirán una biopsia del intestino delgado, en donde se va a poder encontrar la alteración histológica característica, que se muestra como una atrofia completa o parcial de las vellosidades intestinales según la clasificación de March 3-4. Bueno, hasta aquí vamos bien. El tratamiento de la enfermedad celíaca, pues básicamente, y parece muy sencillo, ¿verdad? Cuando le decimos a la mamá, señora, su niño es celíaco y va a estar 70, 80 años de su vida con una dieta de restricción. Entonces, como parece fácil, pero no lo es. Básicamente sería ese el tratamiento de los celíacos, y se cree que el umbral del gluten que se considera como seguro para estos pacientes es de 10 miligramos por día. La siguiente entidad que se relaciona a la ingesta de gluten es el trigo, la alergia al trigo, perdón. Esta alergia al trigo, pues todos sabemos que es una reacción mediada inmunológicamente por la inmunoglobulina E, a las gliadinas insolubles, omega 5 gliadina, y usualmente los pacientes con alergia al trigo no son alérgicos a otros de los granos que comentábamos, como la cebada o el centeno. Y en estos pacientes la dieta es menos restrictiva, porque nosotros solamente necesitamos retirar el trigo de la dieta, ni la cebada, ni el centeno, ni la avena.
La prevalencia se ha calculado alrededor de 0.4% y las tasas de resolución son estas a diferentes edades, encontrándose que a los 12 años, por ejemplo, el 65% de los niños la ha superado. Los síntomas son muy variados. Pueden ser síntomas generales como picazón, inflamación de la boca, de la garganta, la nariz, o erupciones, sibilancias. Incluso algunos niños se van a manifestar con un cuadro de anafilaxia que puede ser potencialmente mortal. Y estos síntomas, ustedes como ven, pueden ser similares a los de la enfermedad celíaca, pero no causa un daño gastrointestinal permanente. Se va a desarrollar usualmente durante los primeros años de la infancia y es menos común en los adolescentes y en los niños. Muchos niños que tienen alergia al trigo pueden tener otras alergias alimentarias como a la proteína de la leche de vaca. Esta entidad que parece una entidad nueva, ¿verdad?, pero que ya tiene varios años en los que se ha estado hablando de ella, es la sensibilidad al gluten no celíaca. Se puede definir como una condición clínica en que los síntomas intestinales y extraintestinales van a ser desencadenados por la ingestión del gluten, pero en aquellos pacientes en los que hemos descartado, ya sea por pruebas inmunológicas al trigo negativas, ya sea por serología negativa la enfermedad celíaca, y que pueden tener una histopatología duodenal negativa, o sea, normal. La presencia de los síntomas clínicos se puede solapar con los de enfermedad celíaca y alergia al trigo, y lo vamos a ver en un cuadro más adelante, y la resolución de los síntomas en el caso de esta entidad va seguida del inicio de una dieta libre de gluten. Su prevalencia es desconocida, en algunos trabajos se ha estimado que es del 0.5% alrededor de los 6 años y mayor, en niños mayores, pero realmente no hay datos disponibles sobre la prevalencia de esta entidad. Es más común en las niñas y en los adultos jóvenes de mediana edad. Los síntomas de la sensibilidad al gluten no celíaca son una combinación de síntomas que se parecen a los de síndrome de intestino irritable. Muchos tienen síntomas como dolor de cabeza, tienen dolor articular, dolor muscular, pérdida de la masa muscular, incluso pueden tener trastornos de conducta. Y vean ustedes en los niños, los síntomas gastrointestinales predominantes son el dolor abdominal y la diarrea crónica. Y pueden tener como síntomas sistémicos frecuentes, en este caso, el cansancio en los niños. Las complicaciones a largo plazo en esta enfermedad son raras, se habla de que pudiera haber algún grado de déficit secundario a malabsorción, pero en grupos escasos. Estos síntomas se van a presentar inmediatamente después de la ingesta del gluten y van a mejorar días después de que se ha suspendido, para que después de que se reintroduzca sea desencadenado nuevamente el cuadro clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca? Pues es un diagnóstico por exclusión. Ya comentábamos que es un diagnóstico clínico difícil porque los síntomas se parecen mucho entre sí, ¿verdad?, con los de enfermedad celíaca y alergia al trigo, y pueden no ser específicos. Es más difícil porque no tenemos biomarcadores confiables para hacer el diagnóstico, pero una prueba de desafío con gluten, doble ciego controlado, con placebo, se considera adecuada en algunos pacientes. Acerca de este diagnóstico, ya decíamos que muchos no lo creen, ¿verdad? Hay escepticismo que se comprende, ¿verdad?, acerca de este concepto de sensibilidad al gluten, y preocupación de que la industria de los alimentos y profesionales de la salud alternativa puedan estar manejando gran parte de estos intereses en la exclusión del gluten en condiciones de no celíacos. En este cuadro solamente les quiero mostrar cómo los síntomas, ¿verdad?, que decíamos se pueden solapar entre los pacientes de enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo, y la ayuda pues básicamente va a estar dada por los anticuerpos, ¿verdad?, que van a estar presentes casi siempre en los pacientes con enfermedad celíaca, y vamos a encontrarlos ausentes en los pacientes que tienen sensibilidad al gluten o alergia al trigo. Entonces, ¿es realmente la dieta libre de gluten el nuevo villano, como se le ha mencionado? Sabemos que
la dieta de la población en general está basada en muchos productos de grano, de trigo, básicamente. ¿Quién podría dejar de comerse un pan en la mañana, ¿no? Solo los celíacos, yo creo. Entonces, vean ustedes la cantidad de productos que se encuentran en el mercado que contienen trigo, cebada o centeno, aunque en menor proporción. Entonces, es difícil para un paciente y en el caso de los pacientes pediátricos poder seguir una dieta si no son asesorados adecuadamente. Incluso encontramos que productos como los dulces o incluso algunos fármacos puedan contener gluten dentro de ellos. Ya hablamos de que son tóxicos todos estos cereales, incluso la avena, la avenina no se considera como tóxica, pero que puede estar contaminada en el cultivo o en el procesamiento, a veces también se limita en la dieta estricta de los pacientes que necesitan la restricción de gluten. Pero tenemos otras opciones de granos y semillas y otros alimentos para estos pacientes que deben de seguir una dieta libre de gluten, como los cereales sin gluten, como son el maíz, el arroz, la avena que no está contaminada, el sorgo, el mijo. Tenemos también los pseudocereales como el amaranto y la quinoa y el trigo sarraceno, y que los que vemos aquí marcados como el sorgo, el amaranto y la quinoa son una muy buena fuente de fibra dietética, que es mucho de lo que se les quita a estos pacientes cuando les retiramos de la dieta el gluten. Otros alimentos, ¿verdad?, que pueden ingerir, pues son todos los vegetales frescos, las legumbres que incluyen a la soya, las frutas, incluso las frutas secas, las hortalizas y los productos de origen animal no procesados, la leche, derivados, huevo, carne, los pescados y los mariscos. Entonces, como ustedes pueden ver, la dieta libre de gluten podría no ser difícil de seguir, ¿verdad?, ni darnos problemas en cuanto a deficiencias nutrimentales, si nos apoyamos de todos estos cereales que son permitidos. ¿Cuáles son los alimentos libres de gluten? Pues van a ser todos aquellos que van a estar marcados por la industria de alimentos, ¿verdad?, con una espiga que está incluida en un círculo y que tiene una barra por delante. Estos alimentos estrictamente los maneja la industria alimentaria en relación a que los que necesitan este tipo de dieta son muchos. Se calcula que de uno de 100 o de cada 200 en algunas poblaciones son pacientes con enfermedad celíaca y pudieran ser una cantidad muy importante. Ok, entonces… la dieta libre de gluten, vean ustedes, está indicada en estos casos, en la enfermedad celíaca, en la alergia al trigo y en la sensibilidad al gluten no celíaca. Esto es importante que nos quede claro porque esta es la indicación que corresponde al médico. Ajá. Y la dieta libre de gluten va a ser una decisión no médica. Se va a elegir esta dieta para disminuir algunos síntomas fundamentalmente neurológicos, digestivos o de etiología autoinmune, pero que no están ligados ni relacionados a la enfermedad celíaca. Puede ser también una elección de las personas que no tienen un asesoramiento adecuado y algunos los utilizan para perder peso o porque está de moda, ¿no? Cuando ven las jovencitas o las mujeres jóvenes a Lady Gaga o a otros personajes de la farándula, ¿verdad? Y dice, bueno, si me quito el gluten de la dieta y me voy a ver como ellas, pues adiós gluten, ¿verdad? Pero a veces son situaciones no reales. Entonces, todas estas decisiones no son tomadas por el médico. Aquí en este cuadro, en esta diapositiva les quiero mostrar cómo evolucionó en forma muy general la industria del mercado de los productos libres de gluten. Vean ustedes, para el 2010 se calculó que 2.6 billones de dólares se ganaron por esta industria que maneja los productos libres de gluten. Entonces, aquí nos hacemos las preguntas si realmente hay involucrados intereses comerciales, ¿verdad? O realmente la dieta libre de gluten es una dieta saludable para la población en general, o es solamente una moda impuesta, como ya decíamos, por deportistas o por gentes del espectáculo. Lo que sí es un hecho es que
hay en el país, se calcula que 800 mil celíacos, y que esto, todo esto va a hacer que se encarezcan aún más. De por sí son costosos estos productos, se van a encarecer más y van a estar surgiendo empresas, ¿verdad?, que con todo el desconocimiento de qué es una dieta libre de gluten, pongan esta leyenda. Para esto también les comento que se ha estimado en Estados Unidos y Australia que al momento un 10 a un 20% de la población está comiendo alimentos sin gluten. ¿Qué va a pasar? Se calcula que para el 2017 se va a incrementar estas ventas, ¿verdad?, hasta 6.1 billones de dólares en la industria de los productos libres de gluten. Bueno, sabemos que, ya lo decíamos, que la dieta sin gluten es el único tratamiento y para siempre de los celíacos, y alguna de las características que debe tener esta dieta es que debe contener menos de 20 partes por millón, o sea, menos de 20 miligramos por kilo del producto. En varios países está bien legislado esto al respecto. Aquí en México hay aparentemente problemas, hay asociaciones de celíacos que aún no están reconocidas, que no reciben apoyos y que en forma autónoma están tratando de que la industria de los alimentos libres de gluten sea revisada adecuadamente. En Australia la legislación dice que un alimento libre de gluten debe tener menos de 3 partes por millón del mismo. Bueno, este es nada más para mostrarles lo que dice el Códex de Sobrenutrición Alimentos para Regímenes Especiales en México, en donde considera que un producto libre de gluten va a ser aquel que tenga menos de 20 partes por millón. ¿Qué beneficios tiene de la dieta libre? ¿Qué beneficios tiene la dieta libre de gluten, pero en los pacientes celíacos? Bueno, obviamente en ellos, primero la desaparición de los síntomas, que se normalice la histología, que mejore el contenido de mineral óseo, ya que ellos cursan con osteopenia, con osteoporosis, que se reduzca el riesgo de los tumores intestinales, los linfomas, que son un problema importante, que se recupere el peso y la aceleración del crecimiento lineal, y esto básicamente en los niños es muy importante, llegando a la normalización del índice de masa corporal. ¿Cuáles son los problemas derivados de la dieta libre de gluten? Vean ustedes, básicamente se limita socialmente. A un niño de por sí que se le restringe cuando lo tenemos con alguna alergia a la leche, ¿verdad? Se la ven difíciles los papás y tienen que acudir, por ejemplo, a las tienditas donde hay este tipo de productos que son muy costosos, y en ellos, por ejemplo, se espera que se resuelva no muy tardíamente. Pero en el caso de los pacientes celíacos que necesitan para toda la vida esta restricción, pues vemos que este límite social que impone es para toda la vida, y no están disponibles tampoco en cualquier lugar, son más caros, tienen mejor, peor sabor y pueden llevar a deficiencias nutricionales. ¿En qué casos? Estas deficiencias nutricionales pudieran ser porque en el caso de los pacientes que tienen una alteración intestinal como los celíacos, que no sigan una dieta adecuadamente y que persistan con ese proceso inflamatorio que condiciona la mala absorción. O bien que la restricción alimentaria no sea adecuada, que sea excesiva. Además, puede ser esta deficiencia nutricional secundaria, que la sustitución de los alimentos tampoco es adecuada, o puede estar relacionada en muchos casos a que los pacientes tienen muy malos hábitos alimentarios, en este caso muchos adolescentes e inclusive los adultos. En relación a los macronutrientes que tienen estos productos libres de gluten, vean ustedes, tienen un mayor contenido de carbohidratos, aunque ya se ha estado modificando esto, todavía podemos encontrar en donde no está adecuadamente legislado que el mayor contenido de carbohidratos y lípidos se encuentra en estos productos, lo que nos condiciona un alto índice glucémico y un mayor contenido de ácidos grasos saturados que no son sanos para la salud. Aquí les quiero mostrar solamente en estos trabajos
que, en los que se quiso evidenciar cómo era el estado nutricional de los niños en base a la carga de vitaminas o minerales. Por ejemplo, en este trabajo tenemos que se incluyeron 47 adolescentes y se compararon con 47 sujetos sanos y se encontró que solamente 25 adolescentes seguían una dieta libre de gluten estricta y se clasificó como grupo A. Y en el grupo 1B se encontraron los 22 pacientes celíacos que no consumían en forma estricta la dieta con gluten. La sorpresa fue que se encontró que en el grupo 1 de estos pacientes, que son los que seguían la dieta libre de gluten en forma estricta, el sobrepeso y la obesidad fueron más frecuentes en relación al grupo 1B que la transgredía y en los sujetos control. Entonces, la conclusión es que la adhesión a una dieta libre de gluten puede empeorar la ya desequilibrada dieta de los adolescentes, aumentando el consumo de proteínas y lípidos. Este otro trabajo fue para evaluar la ingesta de nutrientes y el patrón de consumo de alimentos en adultos con enfermedad celíaca que se adherían a una dieta estricta de gluten, y lo que se encontró es que las recomendaciones de calcio, hierro y fibra fueron consumidas solo por 32, 44 y 46% respectivamente de las mujeres que se incluyeron en este trabajo. En este otro trabajo que se realizó solamente para poner en evidencia que el estado vitamínico que tenían estos pacientes que siguen una dieta por mucho tiempo libre de gluten, y aquí lo que se encontró es que tenían un nivel de homocisteína plasmática mayor que el de la población general, así como niveles bajos en 37% de esta y de vitamina 6 en un 20%. Este otro trabajo también en relación a la composición nutricional de una dieta sin gluten que se comparó con una dieta con gluten en poblaciones no representativas de enfermedad celíaca mostró que los pacientes que tienen la enfermedad tienen una ingesta de macronutrientes adecuada, pero ingieren más carbohidratos y no consumen una cantidad suficiente de carbohidratos complejos. Aquí nada más para comentar cómo las necesidades del seguimiento nutricional en los pacientes celíacos que son obesos, porque se ha encontrado que a lo largo del tiempo parecen tener mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en relación al contenido hipercalórico de estos alimentos libres de gluten y el aumento en el consumo de grasas, proteínas y brebajes que tienen mucho mayor calorías, además de que disminuyen la fibra. Entonces, aparentemente adoptar una dieta sin gluten, yo creo que sí es realmente un problema, no es aparentemente, sí es un gran problema. Evitar estrictamente el gluten es difícil porque hay muchas fuentes ocultas de gluten en muchos productos comerciales en donde la legislación no es adecuada. Es por eso que es importante saber que la mayoría de los médicos no tenemos el conocimiento sobre la forma adecuada de aconsejar a los pacientes sobre una dieta libre de gluten. De alguna manera, los pacientes que están enterados de su enfermedad, como son los celíacos, ¿verdad?, van a ser conocedores de la enfermedad y afortunadamente también conocedores de la dieta. Entonces, para terminar, solamente quiero concluir que una dieta sin gluten no es saludable para aquellos que solo es saludable para aquellos que la necesitan. Y esta dieta no constituye ningún problema desde el punto de vista nutricional, porque como ya decíamos, hay opciones en las que podemos incluir otro tipo de cereales que no contengan estas prolaminas tóxicas para estos individuos, y esta exclusión no va a condicionar déficit nutricional en estos pacientes. Entonces, lo único que implica esta dieta son unas alteraciones en el desarrollo de la vida social, además de por esta situación de reducción en la variedad de los alimentos que se consumen. Y es importante aquí comentar que siempre es básica la valoración por un nutriólogo capacitado para que evalúe al inicio de este proceso a los enfermos y les haga un seguimiento adecuado, asesore y eduque sobre cómo mantener esta dieta libre de gluten estricta, apoyando con alternativas saludables al gluten. Como ustedes ven, fue un panorama, así un viaje a través de rapidísimo, y seguramente no les contesto a muchos la pregunta de si el gluten es amigo o enemigo, pero yo saqué mis conclusiones y yo creo que el gluten es amigo para quienes lo
lo necesitan. Con esto les agradezco su atención.